Bueno, papá, te escucho. ¿Qué tienes que decirme sobre todo esto? Lo que tengo que decirte es que te volviste loco. ¿Cómo te atreves a decir esas barbaridades sobre mí? Yo soy un personaje público. Esto podría afectar mi carrera y también la tuya. No me importa, papá. A mí no me interesa mi carrera de modelo. A fin de cuentas, todo este tiempo lo he hecho por complacerte a ti, a mi padre, mi ídolo. Y no eres más que un mentiroso y un malvado. No me faltes al respeto, que soy tu padre. Y lo que dijiste en televisión es mentira. Yo no soy eso que dices. Pero, ¿todavía tienes el descaro de negarlo? Todas las pruebas apuntan hacia ti. Pues estaban equivocados, porque yo no tengo nada que ver con esto. Oiga, señor, ¿usted cree que se puede burlar de mí? Deme mi dinero. Porque yo cumplí. No es mi culpa que este chiquito llegara y echara todo a perder. Y ahora, ¿vas a seguir negándolo? Este tipo fue el que secuestró a Marinette y está aquí exigiéndote el pago del trabajo. ¿Qué me vas a decir ahora? Yo no conozco a este tipo. Nunca antes lo había visto. No puedo creerlo. Esto realmente es increíble. Mejor me voy antes de que explote. Así que usted no me conoce, ¿no? Pues le voy a refrescar la memoria ahora mismo. ¿Qué haces, tipejo? Sal de mi casa antes de que llame a la policía. Llama, llama. Pero no a la policía, sino a una ambulancia. Porque después que termine, usted necesitará una. ¡Ya! ¡Ya! ¡Toma! ¡Ya! Ok, ahora a buscar. Este tipo seguro tiene una caja fuerte donde esconde el dinero, pero ¿dónde estará? No, aquí. ¡Ah! Detrás de los cuadros, claro. Eso lo he visto en muchísimas películas. Ah, oh, nada. Tal vez lo tiene en el banco, pero debe haber algo de valor aquí, ¿no? Déjame ver. ¡Ajá! Me encontré un pequeño botín. Pequeñito, pero al menos no me voy con las manos vacías. Espera, ¿qué es esto? No puede ser. Este es el Kwame, ese bichito mágico del que hablaron en televisión. ¿Quién quiere dinero cuando puede tener el control absoluto de todo el mundo? ¡Ay, qué cansada estoy! Hola, Marinette. Hola, Alia. Oye, ¿te enteraste? ¿Qué clase de notición lo del papá de Adrian? ¿Quién lo diría? ¡Ay, sí! ¡Es terrible! ¿Y Adrian, cómo está? Imagínate cómo puede estar destrozado. No es fácil saber que tu papá es el malo de la película. ¡Ay, sí! Debe ser terrible. Pero bueno. Vamos a hablar de otra cosa ahora que realmente quiero levantarme el ánimo. Ok, bueno, entonces, sabes que se está acercando la Navidad, ¿no? Sí, ¿y? ¿Ya le compraste el regalo a Adrian? ¡No! ¡No le he comprado el regalo! ¡Ay, ni siquiera sé qué le voy a dar! ¡Ay, Alia! ¿Y ahora qué hago? Ay, amiga, no tienes remedio. No te preocupes, ya se nos ocurrirá algo. Yo tampoco le he comprado nada a Nino, así que estamos igual. Mira, ¿qué tal si vamos al centro comercial y hacemos una compra de Navidad juntas? ¡Ay, sí! Déjame coger mi bolso. Ok, vamos. ¿Por qué tiene que ser así? Primero mi madre me abandona y ahora mi padre resulta ser el villano más temible de París y mi peor enemigo. No sé si tengo ganas de llorar o de gritar. Me molesta tanto que sea tan cínico y que lo niegue aún con las pruebas en la mano. ¡Ay! ¡Ah! Este gato le va a enseñar al señor Agreste a respetar a las personas, sobre todo a su hijo. Bueno, Marinette,
Ya hemos entrado a 4 tiendas de ropa y accesorios masculinos y no has elegido nada. ¡Ay! Es que todo me ha parecido muy simple. Esta va a ser nuestra primera Navidad juntos y por eso quisiera regalarle algo especial. Algo que cuando lo vea, lo recuerde este día por siempre. Bueno, mira, yo he elegido estos tenis para Nino. ¿Te gustan? ¡Ay, sí! Están lindísimos. ¡Ay! Creo que no voy a poder decidirme por nada. ¿Y por qué no le haces algo tú misma, como por ejemplo una bufanda? Ahora con estos fríos, seguro que va a querer estar bien abrigadito, ¿no? ¡Ay, sí, Alia! ¡Qué buena idea! ¡Eres la mejor! ¡Te quiero, amiga! ¡Siempre me estás sacando de aprietos! No es nada, para eso estamos las amigas. Y ahora voy a por ti, Gabriel Agresti. Pero primero, voy a divertirme un poco. ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Cat Noir se volvió loco y está destruyendo la ciudad! ¿Cómo? ¿Cat Noir? ¡Eso es imposible! ¡Déjame ver! ¡Pero qué locura es esta! ¡Así mismo! ¡Es una locura! Esto... ¡Alia! ¡Espera! ¡Que necesito ir al baño! ¡Que ya no aguanto más! ¡Espérame! ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Destruiré a la ciudad! ¡Y asustaré a un poco de gente! ¡Oh, Adrian! ¡Amor! ¿Qué te pasó? ¿A quién le hablas, Pichito? Creo que tiene subida la dosis de cariño, pero no importa. Ahora te aplasto. ¡Oh, no! ¡Adrian, estás acomatizado! ¡Tiene que haber alguna forma de detenerlo! ¡Ah! ¡Ya sé! Ven, gatito, gatito, gatito. No. Solo te voy a dar cariñito. Ay, no. Me encantan los gatitos. Te dije que no quiero besitos. Prefiero las riñas de gatos. Tienes que apuntar mejor, gatito. No. Ven acá. Oh, amor, ¿qué pasó? Adrian, fuiste acomatizado. ¿Acomatizado? Oh, mi papá volvió a ser de las suyas. Pero ahora me utilizó a mí, su hijo, para hacer el mal. Esto es inconcebible. Oh, Marinette, no sé qué hacer. Primero, mi madre me abandona. Y ahora, mi padre me usa como un objeto de destrucción. ¿Qué he hecho para merecer esto? Oh. Marinette, por favor, tú nunca me vas a dejar, ¿verdad? Por supuesto que no, amor. Siempre voy a estar a tu lado. Yo te amo. Oh, amor. Disculpa, creo que he sonado un poco cursi, pero es que estoy confundido. Adrian, vamos a tu casa, pero esta vez iremos como superhéroes. Y Gabriel Agrest tendrá que explicarnos por qué, gracias a él, la ciudad de París ya no es segura. ¡Oh, no! ¿Qué he hecho con mi vida? He perdido mi Miraculous, pero peor que eso, he perdido lo que más quiero en esta vida, mi hijo. Señor Agrest, ¿está seguro que realmente quiere a su hijo? Porque no se le nota, ya que aún después de todo lo que ha pasado, usted sigue acomatizando a gente inocente, y en este caso, el inocente fue su hijo. Sí, a ese mismo hijo. Al que usted engañó durante tanto tiempo y para el que usted era su ídolo, pero ahora no cree en nada de lo que usted pueda decirle. Ladybug, Cat Noir, no saben cuántas veces deseé tenerlos enfrente de mí para poder quitarle sus miraculos por mí mismo. Pero definitivamente son más listos que yo o que cualquier otro sirviente acomatizado que les envíe. Durante mucho tiempo he vivido motivado por el deseo de ser poderoso y controlar el mundo. Pero, ¿por qué usted se siente con derecho de manipular a la gente y de controlarlo todo? Incluso, manipula a su hijo como marioneta al punto de acomatizarlo para usarlo como su sirviente y así obtener nuestros miraculos. ¡No! 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 Yo no acomaticé a nadie y nunca haría eso con Adrian. Él es mi hijo. La persona que más amo en este mundo y por el que hago todo. Pero si usted no fue, ¿quién lo hizo?
No lo sé. Solo sé que el secuestrador vino a exigirme que le pagara el dinero por el trabajo y empezamos a discutir, pero luego de eso no me acuerdo de nada más. Pero cuando me desperté, esto estaba hecho un desastre y faltaba la bolsa donde llevaba a mi Kwami y a mi Miraculous. ¿Entonces ese hombre se llevó el Kwami? Sí, creo que sí. Yo no lo tengo. Si quieren, revisen, pero por favor, créanme. Ok, vamos a suponer que te creemos. Ahora hay que encontrar a ese hombre y recuperar el Kwami con el Miraculous. Espera, Lady Back. Señor Agreste, usted dijo que todo lo hace por su hijo. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, desde que la mamá de Adrian nos abandonó a mí y a Adrian, siendo él solo un niño, yo me sentí destrozado. Ella era todo para mí. Era la luz de mis días. Éramos la familia perfecta, o al menos eso creía yo. Luego de que se fuera, empecé a llenarme de rabia y resentimiento porque veía que mi niño sufría la ausencia de su madre y yo no podía hacer nada. Me sentía impotente. A partir de ahí, fue cuando el sentimiento de venganza contra ella y contra el mundo me invadió y pasó a ser el centro de mi vida. Pero hoy me doy cuenta de que no debí dejarme llevar por la rabia y el despecho, porque con eso, en vez de proteger a Adrian, solo le hice daño, mucho daño. ¡Ay! Como quisiera poder regresar el tiempo y hacer todo diferente. Tal vez así, hoy, mi hijo y yo fuéramos amigos, pero ahora seguro no quiere verme. Sí, es verdad que le hizo mucho daño a su hijo. En lugar de protegerlo, lo único que hizo fue alejarlo más de usted. Porque cuando le faltó su madre, él necesitaba un padre amoroso a su lado que le ayudara a superar su ausencia. Pero lo que tuvo fue mucha soledad. Sí, lo sé. Y sé que ya es demasiado tarde. ¡Nunca! Es demasiado tarde para arrepentirse y hacer lo correcto. ¿Por qué esos ojos me resultan tan familiares? ¿Y tu voz? Eso no importa ahora. Estoy seguro de que su hijo volverá y usted podrá decirle todo esto en persona. Ahora, vámonos, Lady Back. ¡Ah! Amiguito, recuerda, si te ha gustado el vídeo, regálanos un super like. Sí, y si aún no lo has hecho, suscríbete a Cuentos y Juguetes de Adri y así no te perderás ningún capítulo de esta linda serie. Y ahora, no se vayan, porque vienen los saludos. Bueno amiguitos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme un super like. También quiero agradecerles a todos por sus lindos comentarios pidiéndome que me mejore de esta terrible gripe que no me deja hablar bien. Y miren qué voz tan feita tengo ahora. Por eso les pido disculpa y les agradezco muchísimo. Ahora vamos a saludar a unos cuantos amigos. Antes de irme, quiero mandarle muchas felicitaciones por su cumpleaños a Samuel, que está cumpliendo 7 añitos, también a Patiti, a Tarín, también otro besito a Lauri, que cumple 9 años, a Mariana Quinteros, que está cumpliendo 12 años, y a Mía. A todos les deseo un feliz cumpleaños y que pasen un lindo día. Muchos besitos para ustedes. También le mando muchos besitos a Diana Batista, a Luz, a Zoe, a Jocelyn González, a Monse Benítez y su hermana Mía. También a Girls 2, a Lady Back. Le mando también un gran besito a Ángel Cable, a Scarlett Castro, a Liz. Otro para a Yelen Cruz, para The Guami Show, que me ve desde Tijuana. Un besito para ti. También para Angélica Sánchez. Otro besito para Lady Agres, para The Gaji 17GH, para Diana Rosas Bocanegra, para María Alejandra, otro para Adax 5, para Naomi, un besito fuerte para Alison Marcela, para Kiara Villafuerte, Natalia Ordóñez Villanueva, también a María Correas, a Carmen Quiero, a Ángela Tatiana, un abrazo grande para Verónica Guadalupe, para Manuel Solís, para Isabela Candia, que ve mis videos desde Paraguay, y creo que tiene 5 añitos, un besito para ti linda. También a Luisa Valentina, también a Gaby y Guime Gómez, también para mi amiga Hiram Friendship, también a
a Sael Giselle, a Catalina Guerrero, a María Trujillo. Le mando un enorme abrazo también a el hermano de Gim y sus tips son perfectos. También a Annette y Javiera, a Sarita, que me ve desde Argentina. Otro super besito para MLP Everafter, para Abril Ragone, para Jenny Marcela y su hermana. También le mando un besito a Daniela Martínez y a su perrita Maya, que me ve desde Colombia. Muchos besitos para ti y para tu cachorrita. También otro para Daniela Crepi, para Naoki Lomeli, para Daniela Milagros. A Verónica Gómez le mando un gran abrazo. También a Giselle Cheput, que me ve desde Perú. También a Melanie Klein y a Milena Betanzos. A todos los quiero un montón y les agradezco por ver mis videos, por sus lindos comentarios y por los deditos arriba, los super likes. Nos vemos mañana en el próximo video. Bye, bye.